¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en aquí a The Trigger 2. Vamos a continuar con estos episodios. Este juego está creado por Unity. Para los que no sabían, que me preguntaban ¿cómo chingados lo juego que no me deja? Tienen que descargarse el programa de Unity. Es totalmente gratuito. Es igual como si fuera Java, nada más que esto lo que te da es la percepción de figuras en 3D, señores, ¿no? Un poco menos metalizadas, no tan cuadradas como Minecraft, pero funciona. Y bueno, que también me han dicho que les gusta mucho este juego, y yo lo dejé de jugar porque se me olvida, se me va el pedo que también este juego está en la serie. Vamos entonces a empezar, señores. Dice: hey tío, me alegra verte de vuelta. Echa un ojo al desafío. No quiero echar un ojo, mejor nomás lo veo, ¿no? Logra 30 tiros a la cabeza y me dan 2 putas monedas. Fuck you. Estos son los... A ver, espérenme. No. Estas son mamadas de su servidor, güey, ¿no? No de servidor yo, ¿no? Su servidor, Javier Duende, no. Del servidor de esta pendejada. Pues... Me la mamé. Vamos a sacar el moneycito, que siempre se me olvida el puto moneycito, güey. Este juego es para que yo lo haga. O sea, para que yo juegue misiones secundarias, ¿no? Ahora, y esto, trabajo diario por 2. Recompensa aumentada 6000, trabajo dinero. ¿Pero es de centinela o no es de centinela? Es lo que no sé. Los trabajitos que les decía, a ver si todavía están, porque la neta ya no sé qué pedo con este. Aquí están, estos son los juegos secundarios que te dan un chingo de lana. Esto yo lo debería de jugar sin grabar. ¿Para qué? Pues para tener un chingo de lana. No tiene chiste que lo vean, porque normalmente siempre agarro este, el de Centinela, ¿no? Vamos a continuar con la pinche historia, banda, ¿no? Hola, amigos, hemos encontrado la fábrica donde hacían esa porquería de gas verde. Vas a entrar y es bastante tóxico, así que te... he preparado una máscara de gas, espero que funcione. Las pruebas en los pollos fueron satisfactorias. Esto casi siempre. Buena suerte ahí dentro. Atento al enemigo. Aquí, por ejemplo, banda, no me acuerdo otra vez de cómo se juega este pedo. Y me imagino que va a haber pollos asesinos. No mamen, como pollo. Bueno, quién sabe, ¿no? Podría ser pollos asesinos. Pero se me hace que con la pinche máscara no me va a dejar ver ni madres. Que es lo más común, ¿no? Es lo más meramente cierto de todo esto. A ver si nadie me habla por Facebook, pero se me olvidó cerrar el pinche chat, banda. Fuck you. Llevamos 2 minutes. Les apuesto que ya lleva como 500 megas el pinche video. ¿Quién sabe por qué si grabas con Fraps sobre Unity? Está tan cabrón. Sí, que les dije. ¿Qué les dije? Nah, pues sí. No mames, ese, ya me la sé. Y para ver el puto puerco va a estar de la ñonga con este pedo. Ahora, güey, ¿qué se escucha? ¡Párale, puto! Y no me lo mató en rojo, o sea, ¿es bueno? Tiro la cabeza, pendejo. A ver, vamos para acá. ¡Ay, huevos! Ah, ya te vi, joder. ¿Con qué tirabas granadas con este? ¿No es? ¿Ese es torreta? ¡Ay, güey! ¡Dale, pinche torreta, cabrón! Ahí está, un plano. ¡Ay, no mames! Para esa mamada. A ver, espérenme. No, es que con esta madre no veo ni pito, güey. A ver, dale. ¡A huevo, pinche torreta! Es la mamada, güey. ¿Eh? Órale, por puto. Gracias a Dios, no es contratiempo. Ay, ven, o sea, no veo ni verga con esta madre. Supongo que es para acá. Balas, para su pinche madre. Osh, de repente el puto gas verde, de repente no. O sea, qué pedo. Me va a salir... Ay, estas mamadas también se me olvidan, güey. Ponerlas... Ay, qué pedo, se ve muy verde. Ay, cabrón, hijo de tu puta madre, me espantó. Dale, pendejo. No mames, son 2. No. Vida, un chingo de vida. A huevo, puto.
Uy, no, qué mamada, qué Pachuca por Toluca. Me quité, güey. Pendejo. ¡No mames! Uy, güey. Corre, 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 corre. ¡Au! Corre, 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 corre. Está bien cabrón y no se ve ni verga esto. ¡Ay, güey, 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 güey! ¡No mames! ¡Órale, por puto! ¡Esa madre! ¡Órale! ¡Ah, que la verga contigo! ¡Chale, güey! ¡No mames! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Pinches tacleadores de la puta madre! ¡Mátala ya, pinche torreta! ¡A huevo! ¡Ya valió un pendejo! ¡Venga, se puto! ¡Órale, por pendejo! ¡Ay, güey! ¡Puta madre! Lo bueno es que todavía tengo mucha pinche vida. Ya, les rompimos toda su maraca. Uy, no mames, estuvo cabrón. Ah, miren, ahí hay balas. Y el puto puerco de oro ni se ve ni nada, güey, no sé dónde esté. Uy, güey, ya la cagué. Aquí está el cuchillito. Copetini. Cuidado con las zonas verdes. Supongo que me bajan. Digo, la máscara no es para que me cuide todo, ¿no? Total. Espérenme, espérenme. Díganme que ya la acabé, díganme que ya la acabé ahora. Es 7-Up, güey. ¿Vieron cómo bajó el 7-Up? ¡Escapa! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, hijo de la gran puta! Me tocó ese, güey. ¡Ay! ¡Hijo de puta, güey! No, no mames, con esta madre no se ve el cochipuerco, papá, ni verga. Oye, está ahí, está ahí, está, miren, hablando de... ¡Ah, pinche ese torreta me lleva la verga! ¡No! Ahí está, güey. Hablando del cochipuerco, güey. Qué cagado, ¿eh? Qué cagado, güey. La pasamos por... ¿Y por qué se ve verde todavía? Chale, güey. No, ese mapa es un pinche desmadre. Ahorita fueron dos de esos güeyes rojos. Al rato van a ser como 5, güey. 10, güey. No mames. Bueno, pues por lo menos la pasamos, güey, ¿no? Que era lo que contaba. No mames. Me faltó uno. ¿Están como? Ok, bueno. Buen trabajo, Kyle. Has recuperado. Muestra el gas verde. Y los documentos ahora son lo que causó tóxico de verde. Hace que el. Que los Zetas y los humanos sean susceptibles a la manipulación psíquica. Ay, güey, hablan de los narcóticos. Los narcóticos. Lo de los Zetas, güey. ¿No? La Zeta. Susceptible a manipulación, grupo. Bla, 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 bla. Ok, se acaba de publicar el video que les puse. Ok, además de alguien o algo llamado. Ay, ya, ya. Mucha mamá. ¿Qué? ¿Campaña? ¡No mames! Terminé la ¡Fuck you! Esa no me la esperaba, banda. Ya terminamos la campañita de esta chingadera. Pero vamos a continuarle porque tenemos mucho pinche varo. Bueno, bandiurris, pues hasta aquí dejamos este video. Yo digo para que lo pueda renderizar bien. Y próximamente, pues, hacer otro videito. Ahorita, luego, luego, ¿no? Entonces nos vemos ahorita en otro videito, bandiurris, ¿vale? Bye, bye.